1:50 de la mañana, hace frío, condiciones normales, cielo un poco despejado, allá vemos parte del glaciar y procedemos a buscar nuestra maleta, ya con todos los elementos que hemos guardado anoche. Yo le he puesto la maleta, crampones, cuerda, el snacks, la hidratación, botiquín y demás. Ya todos los chicos se levantaron y vamos a empezar el ascenso. Shimmer, aquí pues ya vemos toda la capa de hielo. Vamos a colocarnos rápidamente el equipo con las instrucciones que nos dio Cristian. Se colocan los crampones de pie, colocamos el crampón, metemos primero la puntera, sentamos el talón y empezamos a hacer todo el ajuste mediante la cinta y apretamos. Yo voy a verificar que los nudos estén bien confeccionados, que los mosquetones estén cerrados y que esté todo listo, presto para marchar. El encordamiento lo vamos a hacer entre 6 y 8 metros, el restante de cuerda la lleva el guía, por si hay alguna eventualidad tengamos una cuerda para maniobrar. Listo, llegamos a la vista, que es de la parte, es un poco técnica pero divertida, que vamos a hacer una pequeña escalada. Ya están marcados los pasos, tienen que simular lo que yo haga, yo los voy asegurando, recogiendo desde arriba, y ahí llegamos a la precumbre. Ahora que la pasamos, ya estamos a 10-15 minutos de la cumbre máxima. Vamos un poco más, ya casi llegamos. Miren cómo sale el sol. Miren el clima tan lindo que nos regaló este día. Y por fin, aquí estamos, cumbre de Ulima. Wow, pero recuerden que eso es solo la mitad del camino, nos falta descender. Es hora ya de descansar realmente, de celebrar, de pegarnos un buen baño, de hacer un brindis. Excelente cordada, excelente cumbre. Seguimos las recomendaciones, nos preparamos físicamente, lo hicimos muy seguro, muy técnico, con los equipos certificados. Siguieron al pie de la letra las orientaciones. Ya nos queda esa tarde-noche, solo relajarnos y bañarnos.